My introduction for this is just to say good morning or if afternoon, and how happy I am, and the government and the people of Rwanda are to have received our friend and brother and the delegation from Equatorial Guinea, President Obiang, who was visiting our country, and the delegation. His Excellency has been here for the last 2 days, and we had a very fruitful discussions between the two of us and the two delegations. And from here, we want to see practical steps taken to implement different agreements we have reached. So on this note, I'm very glad to have hosted His Excellency and the delegation, and we look forward to any questions that may come from you. But I think most of the... Bien, efectivamente, en primer lugar, en nombre de la delegación que me acompaña y en el mío propio, quisiera agradecer a mi hermana, el presidente Paul Kagame, a su gobierno y al pueblo ruandés por el recibimiento tan fraternal y caluroso que ha brindado a mi delegación a la llegada de esta bella ciudad de Kigali ayer por la mañana. Y las muestras de hospitalidad que hemos sido objeto desde nuestra llegada hasta en este momento. Estamos sumamente contentos, personalmente estoy contento de efectuar esta visita que hace bastantes años que ya deseaba tener este encuentro con mi hermano. Ya tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Malabo con ocasión de la cumbre, y esta vez nuestra visita a Kigali nos ha demostrado la importancia que tiene Ruanda en el contexto africano, y hemos abordado temas importantes, sobre todo en lo concerniente a la cooperación bilateral. Hemos descubierto lo más pragmático de cómo se está llevando el desarrollo de Ruanda. El Ruanda de hoy no es Ruanda de ayer. Francamente, quisiera felicitar a mi hermano por esos intensos esfuerzos que está haciendo para transformar este buen país, y creo que la labor, no solo material, sino también moral, para la reconciliación del pueblo ruandés es importante, porque en este momento los países africanos, para conseguir la emergencia, tienen que consagrar sus actividades más a la transformación, al desarrollo económico, al progreso, a la educación, a la salud, a la agricultura y todos los aspectos que pueden hacer que un país se emerge. Eso lo hemos descubierto aquí. Creo que Ruanda está a un nivel muy elevado y creo que está a punto de considerarse como un país emergente. Es una situación que debemos felicitar en el contexto africano, porque en estos momentos queremos que el continente africano empiece a
lograr su liderazgo, porque ya no somos momentos que nuestros países se consideraban como colonias, ya somos países soberanos e independientes. Por lo tanto, si hay que hacer la cooperación con las otras regiones, tiene que ser una cooperación de mutuo beneficio y no cooperación que el que da la ayuda exija condiciones, imponga sus criterios, porque ya hemos superado la etapa de imposición de ciertos países a los otros, sobre todo a los africanos. Tenemos la conciencia, la realidad de nuestro continente, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras culturas, por lo tanto no podemos permitir que otros pueblos vengan a imponer sus formas de vida a los países africanos, de manera que hemos podido descubrir realmente la integridad de la cultura ruandesa en la forma de vivir de sus pueblos, y hemos apreciado mucho esta convivencia que se está cultivando en este momento, y sinceramente quiero reiterar mi felicitación a mi hermano porque realmente está haciendo una labor importante para el pueblo ruandés. Gracias. Señor presidente de la República de Ruanda, vuestro país ha conocido el genocidio en 1994 y a pesar de dicho acontecimiento drástico, se constata que en los últimos años el país evoluciona en un clima de estabilidad. Nuestra cuestión es saber cuál es el mecanismo o la política que emplea vuestra excelencia y su gobierno para lograr la reconciliación nacional y la estabilidad que se vive actualmente en la República de Ruanda. There is that history for our country, and it's not what it should have been. Rwandans, we feel, and like any other African country, we should not have experienced this at all. But it happened, and since it was a bad thing, but more even importantly, a wrong thing that happened, we set out to correct that. And we had to simply correct the politics and the management of it so that our people can have a country they deserve and restore the dignity of our people. The investments really we made were centered on valuing our people and creating institutions, creating the understanding that Rwandans are better off standing together and not being divided, and therefore not practicing the kind of politics that divided us. Really, that is basically what we did. The rest are the usual policy issues that put at the center the people and the well-being of our people, and making sure that in the process there is accountability, there is raising everybody's stake in the well-being and in contributing to the well-being of our country. That is, it is mainly the thinking that has shaped it, shaped the process and the future and the path towards that future, and then doing the very practical things that were required to be able to make the progress. It's unity, it's accountability, it's the kind of thinking that we should have to raise the value of everyone and in each other, which has been lacking in the past in our history and in the politics of our country. So that's how we have tried to go about it. That's Simurgwa from Contacts FM and TV. To
both presidents, excellencies, it is quite remarkable to see that in less than a month you are speeding up a relationship between two countries in Africa. And ever since the non-alignment movements of Africa and the dreams of South-South collaboration, this chapter here seems to move on to new horizons. It'd be very nice to hear from both of you. Is this showing a new era in this South-South collaboration that in the past has been a lot of slogans and a lot of triggering dreams for Africans, but today seems to be something tangible? Thank you. Creo que es una observación importante lo que acaba de señalar el periodista acerca de los sueños de África. Evidentemente se diseñó, se habló de la cooperación sur-sur, se habló del desarrollo económico del continente africano. Yo recuerdo que he asistido en muchas de estas conferencias, pero la realidad no es el mismo. Pero últimamente nos hemos dado cuenta, evidentemente, de que tenemos que pasar a la práctica, tenemos que superar la burocracia. Veo en estos momentos que la cooperación sur-sur podría ser más eficaz, y sobre todo debido a la falta de interés de ayuda por parte de los países que dicen potencias económicas, potencias occidentales, porque hoy día nosotros sabemos de que los países occidentales están sufriendo una crisis económica que prometen superar, pero de momento no se ha superado. Por lo tanto, creo que de ellos no esperamos nada. Sin embargo, países como los del tercer mundo, hablando del África, este es el continente que todavía conserva muchas materias primas. Materias primas que los países que nos han venido explotando estas materias ya no pueden seguir haciendo lo mismo. Ahora tenemos que imponer condiciones. Ahora tenemos que exigir de que la explotación de nuestras materias primas dé la contraparte para el desarrollo del continente africano. África ha crecido bastante en estos últimos años, porque se está hablando de la emergencia del continente africano, y evidentemente hay muchos países que han crecido, que están hacia la emergencia, pero sin embargo tenemos obstáculos. Los obstáculos que tenemos son las barreras que nos están imponiendo los países desarrollados que no quieren que África se emerge. Hay barreras tecnológicas, barreras políticas, barreras de una facilidad para que nosotros podamos movernos de manera que alcancemos la emergencia que hoy día estamos intentando alcanzar. Por lo tanto, yo creo que ese sueño está convirtiendo en la realidad. Pienso que los padres fundadores de la África independiente no lo hicieron en vano. Ahora se tiene que materializar, pero la pelota está en nuestro campo, porque los países, los dirigentes, los líderes de los países africanos tienen que actuar con ese realismo, porque todavía se sigue detectando que muchos de los líderes africanos están siendo manipulados, están siendo teledirigidos. Creo que ya es momento de que se rechace la antigua política. Vamos a empezar con una política nueva, una política puramente africana, y olvidar los esquemas anteriores, esquemas económicas, esquemas políticas, porque nosotros tenemos nuestra cultura y no tenemos para qué obedecer lo que no corresponde a la naturaleza intrínseca de África, porque no podemos adaptarnos a las culturas que no son nuestras, aunque nos han formado como unos moldes, porque estamos divididos porque tenemos que hablar en el idioma que no es
puramente africano. Tenemos que hablar los idiomas africanos, pero como nos han formado así, pero esa formación no impide de que África imponga su forma de ser, imponga su cultura. Por lo tanto, yo creo que nos hemos despertado y estamos hacia ese buen desarrollo puramente africano. Adding to the important answer His Excellency has given, I think from what even you have said or has been raised in the question, South-South cooperation is as important today as it has ever been. And I think the main issue is we have known it for too long and we need to get started to do something. This is what we are witnessing, that something is beginning to happen. There are lots of activities, interactions that are happening in this area of South-South cooperation, as well as intra-African different activities, whether it is trade or different economic and other, or even political collaboration is very necessary. So the fact that you are surprised that two things can happen in 1 month, I think speaks to the problem. I don't know how long it should have taken for the relationship and the activities thereof between our two countries for that to take place. I don't know whether it should be a year or two or 10. But even if it happened in 1 week, I think it speaks to the urgency of the matter, that things need to happen. We need to work together. We need to make progress on matters that benefit the people of our two countries or even our continent. So I think we are trying to do what needs to happen and has been waiting for too long. Régis Ijeja, Rwanda Television, RBA. The question is for both presidents. Your Excellencies, I'll ask in French, and then nos deux pays, la Guinée équatoriale et le Rwanda, petits géographiquement parlant, sont souvent cités en exemple pour leur progrès économique. Cependant, il y a une partie de la presse occidentale qui s'acharne, qui a fait de sa critique envers la Guinée équatoriale et le Rwanda son cheval de bataille. Comme chef d'État, comment vous faites pour naviguer ces eaux troubles, cette dualité, et comment expliquez-vous cet acharnement contre nos deux pays, entre autres? Merci. Nosotros también estamos extrañados por la forma que los países occidentales tratan a nuestros gobiernos, sobre todo a los dirigentes de los dos países. Pienso yo que el principio de la cooperación internacional es para que los países sepan utilizar sus materias primas, tengan una buena gobernabilidad, y hemos analizado en nuestra política, tanto en el aspecto de desarrollo económico como en el aspecto de la democracia, estamos llevando programas positivos, pero sin embargo todavía subsiste la crítica. Esa crítica ya se puede sobreentender de que es pura envidia. Están celosos de lo que acontece en nuestros países. Quiere decir que no quieren que un país africano tenga voz y voto, pueda vivir por sí solo, puede desarrollarse sin apoyo de nadie. Es una simple observación mía. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a conseguir para que esa prensa sea positiva?
Yo creo que la única forma es seguir impulsando estas actividades que dan importancia, reconocen la política que estamos haciendo. Vulgarmente solemos decir que cuando pasa un tren no debe de hacer caso a los ladridos de los perros, porque los perros cuando ven pasar un tren empiezan a ladrar, empiezan a gritar. Entonces, para mí son gritos negativos, son gritos que prácticamente ya no pueden frenar lo que estamos haciendo. Tampoco debemos importar lo que digan ellos, porque si es una prensa occidental, que hable lo que observe desde el punto de vista occidental, pero también tenemos la prensa africana, que es la prensa que tiene que contrarrestar a la prensa occidental, porque nosotros no somos occidentales, no somos europeos, somos africanos. Nuestra prensa no se mete en la política de los países occidentales, países europeos, quiere concentrarse en la política africana. Por lo tanto, me parece que esa crítica es una injerencia en los asuntos internos y creo que están financiados por instituciones, organismos no gubernamentales, que están financiados por los gobiernos. Pero entonces, si el gobierno no está de acuerdo con nosotros, cuando da dinero a una organización, a una prensa, ¿qué va a hacer? La prensa va a hacer el trabajo que no puede hacer ese gobierno. Por lo tanto, sabemos de dónde viene la crítica. La crítica no viene de los observadores periodistas, sino es una prensa financiada, una prensa que hace eco al punto de vista de los gobiernos. Por lo tanto, no hay otro remedio que seguir trabajando para que se queden sin resultado, porque lo que quieren ver no lo verán, porque África ha arrancado, ya estamos marchando y no podemos retroceder, ya no podemos volver atrás. Este es mi punto de vista. I think the president has answered the question eloquently and in the right way, and part of it is he has really put the onus back to you as an African journalist, I guess. I think you look like an African journalist. So maybe you have to be one. So it's like, so the you should take on the debate as well from your own perspective, Africa's perspective, and engage in a healthy, very critical, very purposeful debate as well, instead of just people following what is being echoed from elsewhere without even thinking. The second part of the answer I want to give is, you see, this menace of Western media, especially as regards Africa, Africans, and African leaders, the positive side of it, if there is one, is that it knows no borders. Some of the things they talk about, even if they may not direct it to their own, meaning their own side, sometimes the problems they are talking about are more prominent actually on the other side, on the Western side. It's justified when it is happening on the other side, it's not justified when it is happening on the African side. Sometimes the criticisms are made on both sides, but and rightly so, but it affects only the African side. The other side takes it in one step and continues doing their thing, and
So you find at the receiving end is always the African side, and it has almost, you know, become, it has almost been established that that's the way it is and that we must accept it that way, but it shouldn't be the case. So, but for me, my feeling is we have business to do for ourselves, for our people, and we just need to do serious business for our people and for ourselves. And as I said from the start, in reference to another question, we just need to be held accountable and hold ourselves accountable and hold each other accountable. We need to be, to work together. We need to be thinking and acting the right way that serves our people and to be where we want to be. And make that the main focus. Otherwise, some of the criticisms may be intended to divert people from that path and keep you explaining yourself and doing nothing else. So I think we this should not take much of our time other than listening to it and continuing to do the business we are supposed to do. Thank you. My name is James Mianeza. I work with the New Times. Your Excellencies, my question is about how South-South cooperation within Africa is actually being promoted by our leaders. We have seen over the last decade people saying, okay, African Union has changed. It's no longer the AU of those days. And then when the African Union sits, we see resolutions coming out. But then in terms of practice, in terms of getting things to be done, you sense that some leaders probably are either dragging their feet or possibly they are serving other interests. Do you think at one point, have you ever at one point felt disappointed by any of your colleagues that the African dream is probably being betrayed by our own leaders more than probably, you know, outsiders? The case in the point is across the border in Congo, the issue of the rebels there, the genociders there, people killed 1 million in Rwanda. We have all these frameworks in place. You have leaders sitting and finally deciding that this genocidal militia should be given 6 months, you know, to see after 20 years, they can still have another 6 months. And we keep seeing reports even today that actually the ultimate objective is to, you know, strike Rwanda, to launch attacks on Rwanda and to continue with that campaign. So why do you think, do we have probably leaders on our continent that are failing to help drive this dream of development forward? Thank you very much. Yes, I think, let me start off with, and I'll be very brief really to your very long concerns and questions. But I think we should not get lost in the negatives and concentrate on that as if it is our way of life, or Africa's way of life. I think we should also bear in mind and be discussing very many positive things that have taken place and continue to take place on our continent. I think we see more stable countries and governments and growing economies and growing consistently across the continent. And this is not happening by accident. It's happening because the Africans, either some on their own, but always in addition to that, together, doing the right thing. There's no doubt about it. And indeed, the AU is entirely, I mean, clearly different from what the Organization of African Unity was, and it is related to this progress that we can talk about regarding
the growth of the economies, the stability across many countries, and countries, Africa, 54 countries, getting closer and closer together increasingly. I think the main point may be that can come out of the question you have raised is that maybe we need to be moving faster. The progress has been slow. We want to move faster. I think this is maybe the main criticism that we could draw from that question. Can we go faster? Can we do better? Can we do more for our countries, for our continent? Absolutely. There is always room for improvement. There is always a need to act urgently and address the many needs our people have to improve their lives. There's no question about it. But I think there is good progress. There is some progress. There is lack of progress in some other areas. But Africans, we have seen, they also have been coming together to address some of these issues, even if they do so from different points of weakness that we still have to address in terms of capacity to be able to deal with these challenges without having to need much from outside, which is still the case. But this is a challenge, this is a problem we have to deal with. So let's not paint the whole situation with a very negative brush. And then I think we should allow some room for good progress that has been made and capitalize on that and build on that and see if we can move faster. Respecto a la pregunta, voy a ser muy breve. El periodista ha hablado sobre una posible traición de algunos dirigentes africanos en los asuntos que conciernen al continente. Yo no hablaría de la traición, yo creo que es la falta de solidaridad. África necesita la solidaridad. Hay fenómenos que realmente nos dejan en evidencia. Por supuesto, voy a hablar sobre un aspecto tan simple como es el caso del Tribunal Penal Internacional, que están llevando a juzgar a los líderes africanos en Europa. Y yo me pregunto, ¿acaso nosotros somos dependientes de los tribunales europeos? ¿Por qué la Unión Africana no puede instituir un tribunal penal puramente africano para juzgar los problemas africanos? Esto es de nuestro criterio, no es criterio de nadie. Están las Naciones Unidas, está la Unión Europea, también está la Unión Africana. Por lo tanto, yo creo que es un tribunal obsoleto, un tribunal que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, si siguen llevando a los africanos en ese tribunal es por nuestro propio consentimiento. ¿Por qué no pueden venir a coger un líder en África para llevarlo al Tribunal Internacional? Por supuesto, ellos están violando el derecho internacional porque están convocando, citando a los líderes, los dirigentes de países para que vayan a declarar en el Tribunal Internacional. Esto sí es una violación, como el caso de Omar Bashir, de Sudán del Norte, el caso del presidente de Kenia. Pero no hay una voz africana que pare esas injerencias. Ese problema, si sigue todavía, es por la falta de nuestra solidaridad. Por lo tanto, si los africanos pudiesen unirse
para tomar decisiones que defiendan los problemas africanos, que defiendan la integridad del continente africano, yo creo que todo eso no sucedería. También debemos despertarnos, los dirigentes africanos, por la manipulación que nos están haciendo, porque es una manipulación para desestabilizar los países africanos. Yo puedo hablarles sobre el caso que hablan sobre la primavera árabe, el caso de Tunisia, el caso de Egipto, el caso de Libia, que prácticamente son injerencias porque esos países se han desestabilizado por el enfoque de países occidentales. Ahora mismo el Libia, que dicen han llevado a la democracia, pero yo no sé si la democracia significa la guerra, el desorden. Ahora están evacuando a la gente. ¿Y ellos qué hicieron? Dijeron no, que no había democracia en Libia, vamos a llevar la democracia. Ahora es la verdadera democracia para ellos, pero yo creo que no es la democracia. Ya estamos viendo el interés, porque debajo había unos intereses, porque el presidente Gaddafi defendía los recursos del país, pero ahora se está explotando esos recursos al margen del pueblo libio. Entonces está ahí la guerra. Son aspectos que tenemos que observar. Que cada región resuelva sus problemas. Ahora tenemos, ya no llamo la primavera árabe, vamos a llamar el invierno europeo. El invierno europeo sobre el problema, la crisis de Ucrania. Entonces, que ellos resuelvan ese problema. Pero que dejen a África, que haga su política y que nos dejen en paz. Entonces tenemos que despertarnos para desmantelar esa política de engaño que hacen a los países africanos. Todavía algunos líderes siguen recibiendo la influencia, orientaciones nefastas que no son realistas, pero tenemos que ponernos como africanos. Esto es lo que va a hacer que, francamente, no aparenta esta situación como si hubiese alguna traición. Actualmente hay una proliferación de bases militares de países europeos en África. Yo no sé cuál es la finalidad de esas bases. Yo no lo veo normal de que los países africanos tengan que aguantar unas bases y que nosotros mismos no podemos resolver los problemas, por ejemplo, el problema de Centroáfrica. Es un problema interno, es un problema de los milicianos, pero tenemos que adoptar una decisión firme para resolver el problema de Centroáfrica. Pero ese problema, a pesar de la ocupación, a pesar de que se han instalado fuerzas occidentales, pero no se ha resuelto el problema. Por lo tanto, al margen de lo que dicen ir a resolver los problemas africanos, pero yo veo que más bien hay intereses ocultos, porque Centroáfrica no tiene ni ejército, son unos milicianos. Las propuestas son simples. Si los líderes africanos queremos implicar allá, hay que hacer un programa de el desarme para que todo el mundo deposite su arma y que esté libre de esas guerrillas de los milicianos para que se restaure la paz en Centroáfrica, porque los centroafricanos tienen deseo de vivir en paz. Pero con la ocupación militar extranjera, esa paz está yendo más lejos. Son aspectos que la Unión Africana, la verdad, aunque quiera cuestionar, pero estamos trabajando, pero lo que pasa es que África todavía tiene sus dificultades, pero vamos hacia adelante. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Your Excellency, President Obiang, Your Excellency, President Kagame, this marks the end of the press conference.
Yes. Monsieur le Président, vous souhaite bon voyage. Thank you. Thank you.